Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenido a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental Brisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, manera de contar. La lección número 1, manera de contar. Y la sección número 2, principio del producto. Esto corresponde a la clase número 6, principio del producto, séptima parte. Esta clase se encuentra en la página número 159 del libro del estudiante de octavo grado de matemáticas del gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educatrachos. Materiales a utilizar en esta clase: cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase: encontrar las posibles combinaciones de dos casos, tomando en cuenta que el caso AB es el mismo que BA. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Pues reforzamos el principio del producto, que dice: el número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, N por M. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.11, que decía: van a hacer una carrera de relevos. Hay 5 corredores de relevos. Ellos piensan en el orden para correr. ¿Cuántas maneras hay para el orden de relevos? Esto se iba a trabajar conforme el ejemplo 1.10 que hicimos en esa clase. Miremos la solución. Bueno, aquí vamos a tocar solamente una porción del diagrama del árbol porque el diagrama del árbol es muy, muy, muy grande. Entonces vamos a tocar el caso como si fuera el corredor número 1. Entonces, el corredor número 1 le da la estafeta al corredor número 2. Después del corredor número 2 se lo da al número 3. Después el número 3 se lo da al 4 y de ahí el 5. Ahora, si el corredor número 1 le da la estafeta al número 2, se lo puede dar al 4, también al 5. Ahora, si el corredor número 1 le da la estafeta al número 3, el número 3 se lo puede dar al 2, al 4 y al 5, y así sucesivamente, y cada uno de ellos. En total, son 5 corredores que se pueden combinar entre ellos. Entonces, aquí solo tenemos una porción, pero serían 5 corredores al principio, por 4 corredores después que quedan, por 3 corredores después que quedan, por 2 corredores después que quedan, por 1 que queda. Entonces, sería 5 por 4, 20. 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, y 120 por 1, 120. Entonces, hay 120 maneras de combinar. Principio del producto para esta clase, vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.11, que dice: hay 4 equipos de fútbol. Si cada equipo juega con los otros 3, ¿cuántos partidos pueden jugarse? Miremos la solución. Si se denominan los 4 equipos con A, B, C y D, se hace la siguiente tabla de los partidos. Entonces, en tablas anteriores hemos dicho que la diagonal no se considera, es decir, el equipo A no va a jugar con el equipo A. Ni tampoco el B con el B, ni el C con el C, ni el D con el D. Entonces, esta combinación de la diagonal se elimina. Ahora, nos quedaría
uno, dos, tres, cuatro equipos, porque cada uno de ellos juega con los otros tres, porque le quitamos uno. Entonces serían 4 por 3, sería 12, pero como es la mitad, porque la combinación AB es la misma combinación BA, entonces que no se puede repetir tampoco, por lo tanto es la mitad. Entonces sería 4 menos 1, 3. Entonces sería 4 por 3, 12. Entre 2 es 6. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así sería esta tabla. Respuesta. En total pueden jugarse 6 partidos. En este caso, equipo A versus equipo B es igual que equipo B versus equipo A. Cuando se tiene que pensar el orden AB y BA, son distintos, aunque en algunos casos no se necesite el orden. Como por ejemplo, el partido AB es el mismo partido BA, lo cual es este caso que estamos tratando. Vamos a trabajar también el ejercicio 1.12, que dice: hay 5 sabores de helados: chocolate, fresa, vainilla, mango y ron con pasas. Al comprar, puede elegir 2 sabores en una copa. Lo miramos aquí en pantalla. ¿En cuántas combinaciones puede pensar para comprar? Resuelvo utilizando una tabla como el ejemplo 1.11, lo que acabamos de hacer. Miremos la solución. Entonces, aquí tenemos la tabla. Tenemos la combinación chocolate, fresa, vainilla, mango, ron con pasas, igual con su contraparte que es la misma. Como siempre, la diagonal queda eliminada porque no se puede combinar chocolate con chocolate porque son 2 sabores diferentes, ni fresa con fresa, ni vainilla con vainilla, así sucesivamente. Muy bien, entonces, la combinación chocolate con fresa es la misma fresa con chocolate, por lo tanto también se descarta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sabores diferentes que se combinan con 4 restante, porque si escojo uno, quedan 4, entonces sería 5 menos 1, 4, entonces 5 por 4, 20, pero como solo es la mitad de combinaciones, es 10. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la mitad de combinaciones. Por lo tanto, la respuesta es 10 combinaciones. Conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta clase? Pues seguimos reforzando el principio de producto, que dice: el número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Logro de objetivos. El objetivo que decía encontrar las posibles combinaciones de 2 casos, tomando en cuenta que el caso AB es el mismo que BA, lo trabajamos con el ejemplo 1.11 y el ejercicio 1.12. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.13, que dice: hay 6 tipos de frutas: piñas, uvas, bananos, mangos, manzanas y sandías. Se van a comprar 2 tipos de frutas para llevar a la casa. ¿En cuántas combinaciones puede pensar para comprar? Resuelva utilizando una tabla como el ejemplo 1.11 que hicimos en esta clase, por supuesto. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga.